Este fin de semana falleció una niña indígena de 4 meses de edad en uno de los hacinados albergues del Calvario. Vamos hasta ese sitio en donde se encuentra Natalia Vinasco. Natalia, buenas tardes. ¿Qué han dicho los nativos sobre esta grave situación humanitaria y a qué horas va a ser sepultada? Julieta, buenas tardes. En el cementerio de Siloé se realiza hasta ahora el sepelio de la menor de 4 meses que murió en las últimas horas, al parecer como consecuencia de las lamentables condiciones de hacinamiento y abandono en la que viven más de 22 familias indígenas en Vera Catío hace 2 años aquí en el sector del Calvario, en el centro de Cali. Nosotros hablamos con el abogado Roberto Yanguas, quien ha estado acompañando a esta comunidad. Él manifestó que la responsabilidad de la muerte de esta niña es de la alcaldía de Cali. El abogado Rodolfo Yanguas, quien en los últimos meses ha estado acompañando a la comunidad del barrio El Calvario, manifestó que la muerte de la menor de la comunidad en Vera Catío fue por negligencia de la administración municipal. Aquí estamos frente a un claro homicidio culposo. El homicidio culposo se da cuando se da la muerte de una persona precisamente por la negligencia, descuidado o desidia. Aquí esto se podía prevenir y se podía prevenir mucho tiempo atrás. Estos niños están muriendo de hambre y están muriendo de inanición. Es el colmo que en una ciudad como Santiago de Cali todavía esté muriendo gente de hambre. La muerte de la menor de 4 meses, identificada como Estefanía Queracama, tomó por sorpresa a esta comunidad. Están sufriendo por la niña porque se murió por la enfermera, o que se estaba aliviado. Está bien. La comunidad en Vera Catío hizo un llamado a las diferentes organizaciones para que agilicen su reubicación y puedan empezar a vivir en condiciones dignas. No solo a la alcaldía, y a la gobernación también tiene que dar las manos, y la unidad víctima, que es la responsabilidad también, que ya ha quedado y ha demorado. Sin embargo, la alcaldía de Cali, a través de su asesor de paz, Felipe Montoya, ha negado en repetidas ocasiones que la comunidad en Vera no esté recibiendo ayuda humanitaria, versión que una vez más fue desmentida por los mismos indígenas. Eso es mentiroso, se están diciendo mentiras. En un día nosotros no comen, se aguantan así, se duermen sin comer la comida, y el gobierno tiene que mirar nosotros. Según Julio Ico, líder comunal de este barrio, el Calvario está completamente abandonado por el Estado. Acá no hay presencia de ninguna entidad municipal en cuanto en gestiones de sociales. Acá no hay presencia de ellos para ninguna, para toda la población del Calvario, especialmente para los emberas, que son una población muy vulnerable. 2 de los líderes de esta comunidad viajarán mañana a Pueblo Rico, Risaralda, donde sostendrán una reunión con el alcalde de esa ciudad para tratar de llegar a un acuerdo que les permita retornar a sus tierras. Julieta, defensores de derechos humanos hicieron un llamado a que se investigue la muerte de esta menor y se pueda determinar si la alcaldía de Cali tuvo o no responsabilidad en el hecho. Esta es toda la información desde el sector del Calvario en Cali. Siga usted en estudio con más noticias bien contadas. Gracias, Natalia. Mientras el gobierno...